Tranquilo. Amigos de Gamavisión, me encuentro aquí con Juan Pablo Villamil del Grupo Moral. Juan Pablo, ¿cómo te encuentras? Hola Lorena, muchas gracias por la entrevista, gracias por recibirnos. Afortunadamente estoy muy bien. En días anteriores en las redes sociales vimos que compartieron un video en el que anunciaron que diste positivo en COVID-19. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste ese momento de recibir la noticia y cómo estás ahora? Por nuestra profesión sabíamos que digamos que estábamos expuestos a varios lugares en donde era más probable que nos contagiáramos, digamos que pues los aeropuertos, lugares con tanta gente, digamos que no nos parecía extraño la posibilidad de que a lo mejor lo tuviéramos y creo que intentamos tomarlo desde un principio con la tranquilidad necesaria, con la prudencia necesaria también de saber que teníamos que cumplir las medidas reglamentarias. Ahorita estoy bien, no siento nada. Creo que los síntomas siempre fueron muy leves y pues ya me siento muy bien. Yo soy partidaria de que en estas ocasiones se compartan más noticias positivas. Y una de esas es que, bueno, a raíz de todo lo que les pasó y que recibieron mensajes positivos en redes sociales, sale a la luz esta canción Nunca Te Olvidé. ¿Qué significa esto para ustedes y qué mensaje quieren darles a sus fans? Nunca Te Olvidé es una canción que quería transmitir como una sensación positiva en muchos aspectos. Creo que la canción misma y sobre todo como que la música y las melodías generan como una buena sensación en la canción al escucharla. Y creíamos que también era la excusa perfecta para acercarnos un poco más a la gente y que nos contaran cómo estaban viviendo su cuarentena y participaran del video y nos mandaran su interpretación de la letra de la canción ligada un poco a cómo están ellos viviendo la cuarentena y de esa manera pudiéramos construir un videoclip entre todos, que creo que es una cosa que no mucha gente hace y que era una manera bonita de relacionarnos con la gente y de sentirnos un poco más cercanos. Un mensaje para todos tus fanáticos y que escuchen la canción Nunca Te Olvidé. O todas sus canciones. A toda la gente de Ecuador, muchísimas gracias por tanto apoyo. Gracias por todos sus mensajes en estos momentos. Acá les mando el nuestro. Les mandamos un abrazo enorme, muchísima fuerza, quédense en la casa, cuídense mucho y nada, si les podemos hacer la vida un poquito más amable escuchando canciones y bueno, y haciendo más canciones más bien, pues nada, ahí estaremos para intentarlo y les mandamos un abrazo muy grande a todos. Te acordarás sin que te diga que nunca te olvidé.